Sí, el servicio de ecocardiografía del Hospital Centro de Salud ha adquirido un nuevo equipamiento, es un traductor especial para hacer, es una sonda transesofágica que permite la realización de estudios del corazón directamente desde el esófago teniendo una visión mucho más directa del corazón y a partir de él poder evaluar el estado del mismo, conocer digamos, la anatomía mucho más de cerca y poder dar respuesta, digamos, muchas de las patologías que tienen que ver. De esta manera el hospital se pone en punta, digamos, en uno de los mejores equipamientos. Bueno, esto va de la mano de, de la intención que tenemos como, como equipo de conducción y, y la visión que tenemos sobre el hospital, que es un hospital de referencia en el NOAA. Queremos ser un hospital de referencia en el NOA, en patología cardiovascular, entre otras cosas, y va a completar toda la atención de calidad que buscamos darle al, al paciente, ampliar las prestaciones, eh, hacer patologías muchas más, tratar patologías y diagnosticar patologías más complejas que las que teníamos previamente. Bueno, las ondas tranexofágices es un estudio complementario a un ecodoppler cardíaco transtoráxico para aquellos pacientes en las cuales. Es difícil la parte torácica ver eh, bien eh, las imágenes cardíacas y si no, en aquellos casos donde queremos ver determinadas imágenes intracardíacas que no se pueden ver en el trastoráxico. Eh, ¿no? Es la única en el noroeste. ¿Por qué? Porque nos da una imagen tridimensional y nos da mucha información especialmente para el cirujano si tiene que intervenir eh, ha sido adquirida con el fin de reforzar el servicio de ecografía que tiene este hospital de primer nivel donde no solamente hacemos ecografía sino estudio de diagnóstico por imágenes tratamiento del infarto cirugía cardiovascular angioplastia tal manera que hoy el centro de salud se ha transformado en un centro de, de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cardiovascular